Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por Chetumal, donde supervisó los trabajos de construcción del tren Maya. Acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recorrió algunas zonas de los tramos 5 y 6 del tren, así como el aeropuerto de Tulum. El presidente reiteró que estas obras impulsarán el bienestar y desarrollo económico de esta entidad. Y durante la gira, esta gira, el presidente también aprovechó para. Publicar la supuesta foto de un aluche, un personaje que, de acuerdo con la cultura maya, es un duende que habitó la tierra antes que los humanos. Y a decir del mandatario, la imagen fue tomada hace unos días por un ingeniero que trabajaba en estas obras del Tren Maya. Recordó que esto no es algo inusual, pues la Riviera Maya es una de las regiones más místicas del país. Aunque pues parece que esa fotografía es de tiempo atrás, si no es en el estado de Quintana Roo donde, donde se captó. En fin, el presidente la tomó. Parece que es ahora sí que, como diría él o la señorita Elizabeth Vilchis, la de la señorita de las mentiras, pues es una fake news que publicó el presidente al observador de esta foto que no es tal cual, no habría sido tomada como dijo por un ingeniero hace unos días allí en el estado de Quintana Roo.